La catarsis que el señor Sánchez está planeando tanto en el PSOE como en Moncloa para resistir. Les recuerdo que venimos contándoles desde que ha empezado el mes de agosto que Sánchez resistirá, pero que pone un circo y le crecen los enanos, ¿eh? Otoño calentito, amigos. El presidente del gobierno se prepara para resistir y los movimientos que ha iniciado en clave de ofensiva anticipa una estrategia numantina. Pedro Sánchez ha hecho de la anticipación una de sus palancas políticas y ha empezado este curso consciente de que se ha abierto un nuevo ciclo. El Ejecutivo no conseguirá, al menos a corto plazo, estabilizar la legislatura ni desterrar la sensación de interinidad que le acompaña desde el 23J, porque hay que recordar que este tío no ha ganado unas elecciones en su vida, que es simplemente esta cosa perversa que sucede con la agrupación de partidos políticos para gobernar, que es la suma de los malos, de los que no vota nadie, que se unen a un torpe que no gana y al final pues se erigen presidente de un gobierno que lleva a la ruina a un país. Vamos, esto contando patadas. El Ejecutivo toca cambiar el guión de nuevo en previsión de nuevas dificultades y la resolución de la gobernabilidad en Cataluña, lejos de despejar el horizonte, como esperaban en Moncloa, ha complicado las perspectivas inmediatas. En este contexto, Sánchez es consciente de que el último trimestre del año parece abocado a la hibernación legislativa y ha optado por resolver también el de los deberes pendientes dentro de su organización. En fin, señoras y señores, catarsis en el PSOE y en Moncloa, todo para resistir. El término no es mío, doña María José, pero me lo he quedado y lo voy a poner de largo esta noche, ¿no? El chularca de la Moncloa. Me encanta. Qué bueno. Qué bueno. Pues eso, está, como sabe que dentro no queda nadie, porque lo ha ido laminando. Está a ratitos el hermano gemelo de Paje, ¿no? Que de vez en cuando saca la patita, que bueno, pues que es un poco inamovible en esta ecuación, pero los demás, todo aquel que no haya hecho exactamente lo que él ha dicho, va a sucumbir, ¿no? Pero realmente es un pulso contra el viento, ¿no? No hay nadie, es que no hay nadie. Paje, de vez en cuando eso, le da un rifirrafe, pero después los diputados que vienen de Castilla-La Mancha votan exactamente lo mismo que los demás, ¿eh? Lo que dice el pachinadie, ¿no? Entonces, sinceramente, es sacar pecho por deporte en este plano donde, en fin, donde con estos viajes tanto extravagantes, ¿no? Al África septentrional, ¿no? Ahora se va a China, ¿no? Me decía el señor Trejo hace un momentito, ¿no? Bueno, en fin, China es una potencia mundial, ¿no? Pero irse a, en fin, a Kenia o a Namibia, pues no sé, como no sea a ponerle un safari o a ponerle bombas lapa a los cayucos, no sé a qué se va, ¿no? Es que mucho criticar al rey Juan Carlos, pero son ellos los primeros que se van al Por safari. Supuesto.